Oh. Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Ya. Entonces, les decía hace un momento que el month, el número del mes, no lo estoy utilizando en el select, no lo uso en un where, pero sí lo estoy usando para ordenar. Entonces, aquí es interesante esta parte para que ustedes sepan que una columna o alguna función puede que no la utilice directamente en mi en mis resultados, pero sí la utilizo ya sea para filtrarlos, o puede que la utilice ya sea puede ser para filtrar, para ordenar, para agrupar, aunque como tal, pues no se muestre. Si yo quisiera que solo me mostrara las del año 2020, que es nuestro año actual, después del from, yo puedo agregar una cláusula where y aquí ya le puedo poner en donde el año de la fecha de ocurrencia sea igual al año 2020. Y lo ejecuto. Y listo, ya me trae todos los años. De hecho, sí me trajo julio. Hace un rato les había dicho que llegaba hasta mayo, pero no, más bien como no estaban ordenados los meses, pues no vi julio. Entonces me trae que en enero ocurrieron 42 incidencias, en febrero 55, en marzo 70, en abril 61, en mayo ocurrieron 60. En junio 41 y en julio 16. Aparentemente son muchas, pero hay que ver contra la cantidad de servicios que se hicieron y podríamos saber de todos los servicios en total cuántos tuvieron incidencias. Entonces, si quisiéramos hacer eso, lo primero que tendríamos que hacer sería ver cuál es el camino para llegar desde mis pedidos, porque quiero saber cuántos pedidos tengo en total y cuántos de esos pedidos tienen incidencias. Entonces, para hacer esto, yo checo el caminito que hay que seguir desde el pedido hasta mis incidencias. Normalmente, chicos, cuando yo tengo este tipo de casos, lo hago de la siguiente forma. Comienzo con un select asterisco que me traiga primero todo lo que haya. Sin agrupar y sin escoger algún campo en específico. Ya después yo voy escogiendo cada campo que a mí me interesa. Entonces, primero hago un select asterisco from la primer tabla que es pedidos. From pedido. Luego pedido se va a unir con ciclo de exportación con etapa.
etapa con incidencia. Entonces, pedido. Lo voy a unir con un inner join en todos los casos para que me traiga todos los registros que sean comunes en ambas tablas. Esto hasta etapa. Entonces le hago inner join con el ciclo de exportación. ¿Qué campo une al pedido con el ciclo de exportación? Ah, pues el ID de pedido. Entonces aquí voy a decir, a pedido yo le voy a poner un nombre a la tabla, un alias, como vimos en las sesiones pasadas. Se va a llamar P. Bien, entonces ahora cuando haga referencia a la tabla pedido, yo puedo hacer referencia nada más a P. Y ya MySQL va a saber que estoy refiriéndome a la tabla pedido. A ciclo de exportación le voy a poner de nombre CE. Entonces, para realizar la unión, yo voy a decir que se van a unir con base en P.id pedido y CE.id de pedido. Después, el ciclo de exportación lo voy a unir con la etapa. A la tabla etapa le voy a cambiar el nombre, nada más durante este query. Es un alias, como con los campos. Y le voy a poner E. Y entonces voy a unir. Yo veo aquí en el diagrama que el campo que tienen en común, el campo que se está, que las está uniendo es el ID de ciclo, entre ciclo de exportación y etapa. Entonces voy a unir on CE, CE es ciclo de exportación, punto ID de ciclo, igual a E, etapa, punto ID de ciclo. Ahora, puede que haya etapas que no tengan incidencia. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es contar, perdón, unir, pero con left join. Aquí tendría mi tabla etapa y mi tabla incidencia. Si yo hago un left join, se traería todas las etapas, pero solo las incidencias que existan. Si no existe una incidencia asociada a una etapa, como es left join, sí se trae la etapa, y la incidencia la deja con nulos. Si yo lo hiciera con inner join, me traería solo las etapas que tienen incidencia. En este caso, yo necesito todas las etapas. ¿Va? Entonces, aquí tengo la etapa y le voy a hacer el left join contra mi tabla de incidencia. Le voy a poner de nombre I. Y voy a unir con base en el campo ID de etapa, que es el campo que tienen en común, el campo que las está uniendo. Entonces me quedaría on i.id de etapa igual a e.id
ID de etapa. Y ahora sí, ya con esto yo ya puedo empezar a refinar mi query para ver primero qué columnas me interesan. No sé, para filtrar también. Yo puedo ver que en la anterior estaba tomando en cuenta solo el año 2020. Entonces yo aquí puedo tomar también solo el año 2020. ¿Va? Y entonces aquí ya tengo algunas incidencias. Ahora aquí solo me está, como estoy estableciendo esta restricción, si no hay incidencia, la fecha de ocurrencia es un campo que está ligado a la etapa. Perdón, la fecha de ocurrencia es un campo que está ligado a la incidencia. Entonces, si no existe incidencia, no se va a poder obtener este campo. De este modo, me está trayendo todas las incidencias. Perdón, sí, todas las incidencias, todos los ciclos y etapas que tienen una incidencia. Pero cuando no ocurre una incidencia, me lo muestra como nulo. Entonces, ahora yo aquí también quiero que el año sea 2020. O bien que la fecha de ocurrencia sea nula. Entonces, listo. Ahora sí, si en una etapa no ocurrió incidencia, si sí ocurrió incidencia, verifica que sea en la incidencia en 2020. Si no, no la mostraría. Es decir, si es de otros años. O bien, si la etapa no tiene incidencias, entonces la fecha de ocurrencia sería nula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo por ahí? Pero ahora me está trayendo todas las etapas, también las que ocurrieron en otros años. Entonces, ahora lo que necesito hacer es volver a filtrar sobre la fecha real, que si miramos el diagrama, fecha real viene de la tabla etapa, que es la fecha en la que se realiza una etapa específica del ciclo de exportación. Entonces, lo que voy a hacer es que también voy a agregar la restricción del año en el ciclo de, perdón, en la fecha real. Y aquí lo establecería como un I.
fecha, el año de la fecha real también debe ser 2020. Si una fecha real es nula, quiere decir que no se realizó o que no se ha realizado. Por ejemplo, aquí tengo un ciclo de exportación en donde estaba la fecha planeada para realizar la exportación, pero por alguna razón ya ni se hizo el embalaje, no se hizo. Obviamente, si no se hace embalaje, no se puede hacer carga, no se puede hacer transporte local, no se siguió el ciclo. Quizás se canceló el pedido o ocurrió por ahí alguna otra situación, ¿va? Entonces, si no hay fecha real, quiere decir que no se realizó. Y listo, ahora sí ya me trae todos los de 2020. Tengo, por ejemplo, aquí este pedido, el primer pedido que me muestra, que durante su embalaje no ocurrió ningún problema. Después se hizo la carga, no ocurrió ningún problema. Transporte local en país destino, no ocurrió ningún problema. Por ahí ocurrió una incidencia menor en trámites de exportación. No hubo problemas con la carga. Hubo una incidencia menor por ahí en el transporte principal. Y terminando, no hubo problema con la descarga del buque, ni con trámites de importación, ni transporte en el país destino, ni descarga en el almacén destino. Ahora, ya que tienen los datos que ustedes necesitan, lo siguiente que pueden hacer es ya seleccionar qué columnas les interesa ver. Por ejemplo, en este caso, a mí me interesaría ver el número de pedido, el Incoterm que utilizaron. Como solo quiero ver cuántos servicios se hicieron y cuáles presentan incidencias, podría poner el NO del número de etapa, el nombre de la etapa, la fecha prevista, la fecha real. Quizás el tipo de incidencia y la fecha de ocurrencia, cuándo ocurrió. Y listo, tengo el número de pedido, el Incoterm que se utilizó, las etapas por las que pasó este pedido, cuándo pensábamos o cuándo se preveía que fuera a pasar, cuándo se planeaba que fuera a realizarse esta etapa y cuándo se hizo, si generó o no incidencia, de qué tipo fue y cuándo ocurrió. Ya que tienen esto, pues ya ahora sí, solo con sus funciones de agregado, ustedes ya pueden contar cuántas cosas están ocurriendo o cuántas incidencias están ocurriendo. Por ejemplo,
Aquí, si yo quiero saber cuántas incidencias ocurren en cada pedido, esta misma instrucción yo puedo irla modificando. Ahora ya no me va a interesar saber nada de las etapas, solo cuántos registros presentan una incidencia. Entonces, puedo borrar todo lo que respecta a las etapas y a sus incidencias asociadas. Pero sí me interesa hacer un conteo. Aquí este pedido, vamos a trabajar primero con base en un pedido específico. And número de pedido igual a, ay, a este valor. Control Z. Listo. Así con todos los datos que yo iba a mostrar. Todos los datos del pedido, de este pedido. Listo, están sus 10 etapas. En este pedido ocurrieron dos incidencias. ¿Va? Entonces, ahora sí, para contar el número de incidencias, yo uso count. Y voy a agrupar con base en el número de pedido y en el incoterm. ¿Va? Y voy a contar cuántas incidencias están ocurriendo. Si yo uso count completo, me va a contar el número de filas. En este caso, traería como resultado 10, porque tengo en total 10 filas. Pero yo quiero saber cuántas de estas 10 filas fueron incidencias. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelvo a mostrar el resultado anterior, así voy a pegar la instrucción después, con count asterisco y agrupando por número de pedido e incoterm, no me está trayendo los resultados que yo quiero, porque count asterisco cuenta el número de filas totales. En este caso yo tengo 10 filas, por eso el count me estaba mostrando 10 filas. Yo quiero saber cuántas son incidencias. Entonces, para hacerlo, yo puedo escribir aquí el número, el nombre de la columna. Entonces, en este caso es tipo.
count tipo. Y ahora sí me trae dos. Entonces, count, cuando le ponemos el asterisco, cuenta cuántas incidencias, perdón, cuántos, count asterisco cuenta cuántas filas tengo en un resultado. Si yo le paso el nombre de una columna, cuenta cuántos valores no nulos tengo en mi resultado. Si ejecuto nuevamente las instrucciones, las dos, la primera me muestra como que el detalle y en total son 10 filas. Count, la que hace el count de tipo, cuenta cuántos valores en la columna tipo no son nulos. O sea, ¿cuántas etapas sí tuvieron incidencia? Y me dice que dos etapas sí tuvieron incidencia. Hay dos filas que sí tienen incidencia. Aquí está count asterisco y count tipo. Incluso puedo ponerlas mezcladas, juntas, en la misma instrucción. Tengo 10 etapas. De estas 10 etapas, 2 tienen incidencia. Ahora, si ya le quito la parte del el filtro con base en el número de pedido, me va a traer la información, pero con base en todos los pedidos, que además ahora sí son pedidos de 10, de este año. Todos los pedidos del 2020. Entonces tengo este pedido que no tuvo incidencias. Tengo este pedido que tuvo una incidencia. Este no tuvo incidencias. Este tuvo una incidencia. Estos no tuvieron incidencias y así sucesivamente. Entonces, combinando todos los temas de SQL que hemos visto, que van desde el select, seleccionar las columnas que a ti te interesa trabajar, de las tablas con la unión, aplicando ciertos filtros o agrupando, puedes obtener todos los reportes que estamos revisando en la clase o que estamos revisando para nuestra práctica final. ¿Dudas? No, perfecto. No, queda un poquito más claro el uso de las funciones y dónde podemos encontrar una referencia directa. Sí. Sí, gracias. ¿Va? Entonces aquí, chicos, pues sí es importante que ustedes puedan combinar los temas que hemos visto previamente. Sobre todo porque
pues como pueden ver, para hacer un reporte usamos prácticamente todo, ¿no? Select, pues casi siempre utilizamos solo o listamos solo las columnas que nos interesa conocer para un reporte en específico. Where nos sirve para filtrar las filas que se van a mostrar en un resultado en específico. El inner join o left join o right join nos van a servir para unir la información de dos tablas. Order by, pues vamos a ordenar las columnas. Entonces, ahorita ustedes ya tienen un panorama más amplio acerca de todas las, acerca de todos los reportes que hay que realizar, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, profe. Okay, chicos. Bueno. Por ahí, quienes no habían podido establecer una conexión a MySQL, ¿ya pudieron hacerlo? Yo ya pude. Ok. ¿Te conectaste con DataGrip? No, ya pude instalar MySQL. Ok. Bueno. Carrasco y Monse, ¿cómo va la conexión con ustedes? Profe, nosotros, bueno, yo lo voy a intentar hacer hoy otra vez. Voy a intentar hacer otra vez en MySQL. Y ya si no puedo, voy a instalar el link que nos envió por el chat. Uh-huh. Entonces, pues ya, cualquier cosa le mandamos un correo. Ok. Bueno. Por ahí estás en contacto con Montse, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, chicos. Pues entonces, si no hay más dudas. ¡Ay! Los vería para entregarles su calificación final. ¡Qué gusto! ¿No? No. Sí. Ya terminamos. Bueno, en realidad, no recuerdo si la sesión pasada les comenté o no. Pero, pues el próximo sábado sería su evaluación. El domingo me entregan la práctica. Entonces, posiblemente para el martes ya tengan sus calificaciones. Es importante que nos veamos por acá porque durante esa última semana, aunque ustedes ya tienen sus calificaciones, voy a revisar todos los temas que vimos aquí con MySQL. Vamos a revisar cómo hacerlos con Access, ¿va? Access, como es más visual, como todos los programas de Microsoft, todo lo puedes hacer prácticamente de forma visual. El problema que hemos visto con Access, pues es que es monousuario, que no puedes, que no pueden accesar tantas personas de una forma tan fácil a tu base de datos al mismo tiempo. Es una base de datos como más personal, más pequeña. Y también hay algunas cuestiones de SQL que no se pueden hacer como tan directo. ¿Va? Sí lo puedes hacer si sabes escribir instrucciones en SQL. Si lo quieres hacer solo usando los editores visuales, es complicado.
¿Va? Pero pues vamos a checar cómo hacerlo con Access. ¿De acuerdo? Y probé. Ok, chicos. Bueno, pues entonces, porfa, Monse y Vanessa, si pueden hacer ahorita, bueno, si pueden usar estos minutos que quedan de clase para tratar de instalar, ya sea el DataGrip o el Heidi. En Heidi no se instala, nada más es de ejecutarlo ya, es muy light. Si pudieran intentarlo, estaría perfecto. Y bueno, pues cualquier cosa quedó al pendiente, ¿va? Sí, profe, lo vamos a intentar. Muchas Sí, gracias. profe. Ok, chicos. Entonces, pues los vería el próximo martes. Martes. El sábado van a tener su examen. Va a ser un examen sencillo. Yo espero que sean entre 30 y 45 minutos. Opción múltiple, ya saben, ¿para qué te sirve este comando? ¿Para qué te sirve aquel? ¿O qué comando utilizas para hacer esta acción? Ya ahí seleccionan la respuesta. O igual por ahí les voy a poner algunas instrucciones SQL. Y no sé, ustedes seleccionan la que tiene errores o seleccionan la que es correcta. Todo esto es con base al select. Entonces, si hay un orden bien específico para poner el select, from, where, group by y order by. Entonces es importante que ustedes distingan en el orden de cada cláusula. Yo no puedo poner group by antes de from. Siempre va a ir primero el from. Ya después del from, pues ya sigue el where, group by. Y esto, pues sí existe. ¿Va? Si yo tengo un where, nunca va a ir where después de group by, siempre va antes. Pero sí, siempre va después del from. ¿Va? Entonces, ese tipo de orden en cada una de las sentencias es importante. Sobre todo es con base en lo que ustedes van a indicar si la consulta está bien hecha o no. Igual, las consultas las voy a hacer con base en la práctica final. Entonces, igual, y pueden ir ejecutando las consultas en el momento para verificar si funcionan o no y cuál de todas funciona, para que puedan ver de una forma un poquito más práctica la conexión. Pero si no, pues con solo ver, deberían poder deducir. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, pues nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, escríbanme por correo y les contesto, ¿va? Sí, perfecto. Una Ok, pregunta. chicos. Entonces, ¿DataGrip es como WordBrain? Sí, gracias. Vale, nos vemos. Perfecto. Bueno, sí, bye. ¿Me hablaban? Sí, nada más. ¿Qué pasó, Juan? Entonces, el Gracias, WordBrain es profe. como DataGrip. En pocas palabras. ¿El ¿No? workbench, cómo? ¿Es como DataGrip? Sí. Sí, la diferencia con. Bueno, se va a acabar, Juan. Si quieres, Sí, nos no se conectamos de preocupe, si quieres nuevo. nos vemos el siguiente martes para... Ah, ok. Sí, Juan, pero sí, sirve para lo mismo. Okay. ¿Ya? Solo que DataGrip se puede conectar a muchos manejadores de base de datos.